qué no está con la esposa actual, Rusuelo? Esa era, quería hacer, esa era mi pregunta. Y es que lo que me importa acá es saber dónde está, dónde, cuál es el paradero de la current esposa de Bruce Willis. That's right. Y hablando de Demi Moore y Bruce Willis, pues podríamos decir que ellos son parte de la realeza de Hollywood de los años 90, right? Bueno, total. A pesar de su divorcio, siempre han mantenido una relación cercana por el bien de sus tres hijas. Rumor, de 31 años, Scout, de 28, y pues la menor, Tallulah, de 27. Bueno, pues tan cercanos son que están pasando la cuarentena juntos y revueltos como cualquier familia. Así como lo ven en las fotos, hasta matching pijamas tienen. Definitivamente, por las fotos que están compartiendo en las redes sociales, podemos ver que están disfrutando del momento que viven juntos como familia. Papá, mamá, las niñas, los novios y sus mascotas. Obviously, the puppies have to be there. Es increíble porque ellos ya llevan tantos años desde que se separaron y obviamente pues siguen ahí, tienen una relación muy cercana. Es más, sí, no sé si acuerdan cuando Demi Moore estaba casada con Ashton Kutcher, eso fue ya hace varios años, por supuesto. Ashton Kutcher y Bruce Willis eran amigos y era porque pues precisamente Demi Moore tenía una relación tan cercana con Bruce Willis que pues a Ashton no le quedaba más que salir también y ser amigo de Bruce Willis. Fue a la boda de Ashton Kutcher y Demi Moore. Ah, sí. La invitaron. Sí. Yo les voy a decir algo. Ahora están saliendo a relucir todas las Moore Families. Es verdad. Es verdad que sí. No, y una de las cosas que más me ha gustado es que se nota que ellos sí tienen una buena relación. Hace poco Demi Moore sacó su memoir, un libro, hablando de su vida y todos los obstáculos que ella tuvo que sobrevivir. Yo no o quiero pasar. Hablar de ese libro, Natasha, en este momento. Yo sí, porque en ese libro ella sí habló de Bruce Willis, pero ¿sabes qué? Bruce Willis dijo, lo leyó antes, le dio el permiso de decir, sí, yo te apoyo en todo lo que haces con el libro, aunque en el libro ella hasta dijo que era un poco controlling y todo, pero como que los dos han crecido a ser otras personas más buenas para estar juntos en estos momentos en cuarentena. Lo único que me pregunto no, yo al respecto. ¿Por qué no está con la esposa actual, Bruce Willis? Esa era mi pregunta. Es que lo que me importa acá es saber dónde está, dónde, cuál es el paradero de la current esposa de Bruce Willis. Pero bueno, la esposa de Bruce también publicó un mensaje, así que en las redes sociales. Y bueno, dice que, bueno, que los extraña, pero entonces obviamente pues ahí todo anda bien y bueno, simplemente está diciendo que los extraña. Pero yo creo que en este momento es más que exes conviviendo uno con el otro, sino que también abriendo fotos viejas y antiguas de años pasados. Es precisamente un momento como para estar en familia y saber todo lo que tenemos, como acabamos de ver también con las imágenes de la hija de Paul Walker. A veces no sabemos lo que tenemos hasta que ya no está. Entonces, es bien importante. Eso lo he dicho. Y no, además. Esto nos tiene a todos súper emocionales. Como que going back to our roots, pensando en lo que en verdad importa en la vida, en lo que en verdad uno es tiene verdad. Que pararle olas y invertirle energía. O sea, y toda esta situación. Hasta nosotros, antes de grabar, ya dijimos, nos extrañamos, no nos hemos visto ya varias semanas. Horrible. Sí, sí. Es que es impresionante cómo uno takes so many things for granted que ni se da cuenta. Y bueno, ya saben, somos Latinx Now y aquí practicando el distanciamiento social. Bueno, esto está facilísimo, más que todo ahora, porque ahora ya no tienen excusa, están en la casa, así que suscríbanse. Sí, como dijo Claudia, están en la casa y tienen que suscribirse. A ver, ¿a dónde está el botón? ¿Acá? 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 Ahí, bueno, no. Creo que acá. Subscribe.